¿Ustedes se acuerdan de la desaparición de Lucas Escalante de Lautaro? Dos chicos que lo último que se habían sabido es que uno de ellos había pasado a buscar al otro y a partir de allí desaparecieron, luego encontraron su auto quemado. Sí. Bueno, todavía se está buscando a Lucas Escalante. Rodrigo Alegre tiene información. Rodrigo. Guille, Mariana, a partir de las 10:30 ya en estos momentos empezaba la indagatoria a Francisco Centurión, es un jefe de la policía bonaerense, estaba a cargo de la delegación de drogas ilícitas de la policía bonaerense en la zona de Quilmes y también era el enlace de Interpol con la policía de la provincia. En las últimas horas, hace 48 horas, lo detuvieron en una casa quinta que tiene en la localidad de Florencio Varela. Él se trató de defender a los tiros, le secuestraron teléfonos celulares y 15.000 dólares. Lo detuvieron justamente a raíz de esta investigación que tiene que ver con el homicidio de Lautaro Morelo, que apareció tirado en el camino del Buen Aire, en estado de descomposición, calcinado, y la desaparición, porque todavía no se tiene noticias, de Lucas Escalante. Estamos hablando de dos chicos que el 9 de diciembre fueron a la casa del hijo de Francisco Centurión a retirar unos vales de nafta y desaparecieron. Uno de ellos apareció muerto, asesinado, calcinado, y el otro todavía sigue sin aparecer. Ahora detuvieron a Francisco Centurión, padre, y el hijo de Francisco Centurión y el sobrino también están detenidos. ¿Cuál es la presunción de la fiscalía? Sí. Que fueron a retirar unos vales de nafta, que esos vales de nafta los tenía este policía bonaerense para cargarle nafta a los móviles, pero se los daba al hijo, y el hijo a su vez se los entregaba a estos dos jóvenes. Algo pasó adentro de esa casa y terminaron, bueno, uno muerto y el otro desaparecido. Es por eso que está detenido Francisco Centurión y va a ser indagado por el fiscal Itxaso a partir de ya. De las 10:30 estaba prevista la indagatoria. Él se defendió a los tiros, recibió un tiro en el tobillo. La indagatoria iba a ser en el día de ayer y se postergó para el día de hoy. Bueno, sumamos a Lorena Escalante. Sí, vamos a tomar con ella, quien es la hermana de Lucas. Lorena, bueno, para saber en qué situación está ahora la causa y también la búsqueda, ¿no?, por Lucas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Sí. Y por lo pronto lo que te puedo decir es que nada, nos mantenemos en contacto permanente con los abogados, el fiscal y la policía federal. Se sigue buscando a mi hermano. No tenemos noticias, absolutamente nada de él. Bueno, como ya se sabe, hay una nueva detención, así que desesperanzados de que de poder encontrarlo a Lucas, de saber qué pasó, de que se haga justicia de una vez por todas, de que no quede así y encontrarlo sobre todo a él y que pueda volver con su familia. ¿Querés señalar algún error en la investigación, algo en particular? Nosotros estamos a tu disposición. Por el momento, después de que se cambió a la Policía Federal, sentimos que se están moviendo, que se está haciendo todo. Bueno. Preguntas que o inquietudes que tenemos con respecto a la causa, nos informan, intentamos de por lo menos una vez por semana tener una reunión con el fiscal para que nos vaya diciendo los avances o lo que se está investigando, qué es lo que se está haciendo. En caso de no ser así por protocolo, porque suponemos y creemos que hay muchas cosas que forman parte de la investigación y que es mejor no saberlo por el momento, sí. Creemos que se está trabajando y es lo que, Lorena, que venimos viendo. Quiero preguntarte por último, ¿cuál es la esperanza que tienen ustedes que pueda dar información este nuevo detenido? Nuestras esperanzas son altas, o sea, es lo que estamos esperando desde el día uno, pero bueno, nada, entendemos que los tiempos de la justicia son totalmente diferentes a lo que las familias quisiéramos, pero nos mantenemos firmes y con confianza de que algo se va a encontrar, de que se va a saber, de que esta persona, seguro, pueda decirnos dónde está mi hermano, qué pasó con Lautaro, pero bueno. Nada, firmes porque no nos queda otra y porque mi hermano todavía no volvió con su familia, que es lo que realmente nos interesa. Lorena, estamos a plena disposición, ¿sí? Muchísimas gracias.